tenemos un criterio y tenemos una obligación, que 14.900.000 jóvenes, adultos, niños, grandes, trabajadores, todos los meses cobren lo que tienen que cobrar, lo que corresponde por derecho, y eso no ponerlo en riesgo, porque en otras épocas no teníamos recursos los argentinos ni para pagar las jubilaciones. Es más, las tenían que bajar y ustedes saben que se pagaban las jubilaciones en las plazas porque estaban en peligro de embargue los fondos de ANSES. No queremos que esos tiempos vuelvan, queremos seguir profundizando esta historia, queremos seguir mejorando la gestión. Yo creo que es uno de los pilares centrales de este modelo que venimos construyendo del año 2013 en adelante. Porque cada uno de esos casi 15 millones de pagos que Diego mencionaba que ustedes realizan son la concreción de 15 millones de derechos, son la concreción de 15 millones de sueños en un país que este organismo, que esta ANSES, hace 10 años fue casi constituido como un organismo residual. Ese ANSES, que hace poco más de 10 años era su oficina residual, hoy se ha transformado en unos centros productores y creadores de los nuevos derechos en la Argentina. Volvimos a reconstruir ese Estado, devastado, abandonado, sin que había perdido su propia consideración, y hoy podemos mostrar con mucho orgullo todo lo que hemos hecho. Y centralmente, porque podemos mostrarle al mundo y a nosotros mismos todo lo que hemos hecho, somos los que estamos en condiciones de seguir haciendo más para el futuro, seguir creando futuro, seguir generando nuevos derechos, seguir concretando nuevos derechos como hacen ustedes los 365 días del año. Lo doy es un claro ejemplo, digamos. Otros pueden dedicarse a este tipo de cosas, a nosotros lo que realmente nos gusta es todos los días mejorar el funcionamiento del Estado, sumar nuevos derechos, cuidar el salario, el empleo, el futuro de los argentinos en una economía tan difícil del mundo, como siempre nos recuerda nuestra presidenta, los argentinos trabajando unidos, estamos logrando mantener el rumbo de la Argentina y trabajando. Y eso es finalmente lo importante, porque de esto se trata la política. Algunos entienden la política como un espacio de disputa, de discusión, de debate. Nosotros centralmente lo entendemos como un espacio de transformación de la realidad en beneficio de la mayoría populares.